Aló, 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 aló. Ahora. Marico, no entiendo. Marico, es que no entiendo, weón. Directo de mierda. Marico, esto va. Momento. Esto va súper lento, ¿qué coño? Miren la emisión del directo que va súper mal. Ahora se escucha. ¿Sí ya? ¿Sí o no? Déjame en la cama, en la caja de comentarios ya. ¿Sí se oye, sí o no? ¿Ya se oye? No entiendo un culo. ¿Ya se escucha, sí o no? ¿Ya? ¿Seguros? Coño, al fin, huevón. Después de 30 años. Vamos a ver, quiero probar algo que va a ser muy extremo. Y es, ¿qué pasa si hacemos un directo de Minecraft ahorita? No sé. Si se... ¿Qué opinan? Vamos a ver. Pero si se oye bien, seguro. Dígamelo por favor, si se oye. ¿Se oye bien? ¿Se está oyendo? Ah, ok, sí se escucha ahora. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa si un venezolano hace un directo de Minecraft con un internet de un puto mega. Ay. Un saludo y un abrazo para The Louis HM, para Aramis a Nieto. Ahora mis nietos, mejor dicho. Que me están insultando, pero son lindos suits, igual. Pero un momento, por favor. Voy a hacer lo siguiente, que es abrir el Minecraft. Me pregunto si me puede andar pitado esta mierda. O sea, directo de Minecraft con internet de un mega. Marco, se tiene que caer sí o sí, oye. Ay, Dios mío, madre mía, Willy. Dios. Vamos a ver. Vamos a ver.
Perdón, no, 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 tranquilo, tiene sentido que me estén insultando. Lo que pasa es que soy nuevo en esto y cuando empecé el directo no me dejaba grabar, mejor dicho, no me dejaba hablar con el micrófono, no me dejaba. Así que bueno, saluda, mi amigo, un saludo y un abrazo para Samuel XD, para DT Trisman, para Enger Aguilera, para Henry Chira. Fin. Ahora sí, voy a darle a jugar a esta mierda, Tío Brender Launcher. Si este directo va bien con una internet puta mierda de CanTV de 1 mega, me mocho una bola. Me mocho una bola. Tiene que ser impresión. Vamos a ver, un saludo para Joel y García. De nada, Samuel XD. Un placer, amigo mío. Un placer. Mañana tendrán un tutorial para Canaimas de Punisher o de Hot Wheels 3D. Uno de los dos mañana. Más probable el de Happy Wheels en 3D. Pero en fin. Vamos a ver. Daniel, mamá, salúdame. Si te veo por Maracay, te secuestro como a María Joyce. Oíste, que sé dónde vives. Un saludo para Tutos Express LRC, que me tiene vigilado. Joel García pregunta que por qué no pongo cámara. Y en mi especial de 4.000 suscriptores, de pregunta y respuesta, dije que la iba a poner, iba a mostrar mi cara a los 10.000 suscriptores. Así que falta mucho, amigo mío. Vamos a ver. A ver, un saludo y un abrazo para Jor Binger Ortega. A ver. Un saludo y un abrazo para Narcot Rack. Vamos a ver. ¿Será que me va a ir bien en Minecraft? Vamos a ver. Si esta verga. Es que si esta verga va bien, Dios mío. Vamos a ver, chicos. Vamos a No Crafters. ¿Sí o qué? ¿Quién dice, amigo mío? A ver. A ver. LOL, 20 espectadores, genial. Versión 1.8, servidor de Neocrafters. Ahorita pondré la IP en la descripción. Ahora mi nieto dice que yo también soy de Venezuela. Mira, la Canaima es de Venezuela. No es de Nueva Zelanda, no es de España, no es de Colombia, no es de México. Aunque en México hay como una Canaima que se llama Lacto MX. Pero bueno, igual. Obviamente tienes que ser de Venezuela o de Uruguay, que también hay Canaimas.
A ver, un momento. Dale. Prepárense, señores, voy a compartir pantalla. Y esto puede ser histórico si es que sirve. Se cayó la emisión. Se cayó la emisión. Se cayó la emisión. Ay, creo que tenía que tener, ¿cómo decirte? Estaba metido en el Mozilla Firefox. Ahorita lo cerré y me pregunto si fue por eso que se cayó el directo. Creo que... Pero en fin. Ay, Dios mío, puto cabrón. A ver, ahora sí voy a abrir el Minecraft por décima quinta vez. Momento. Vamos a ver. Esto más que todo es un directo de prueba, o sea, porque mañana creo que mañana haré un directo llegando a los 5.000 suscriptores. Y celebrándolo con ustedes. Así que voy a tratar de hacerlo mañana. Es una prueba de directo, aprendiendo a manejar estas cosas. Hace como 5 o 4 meses que hice mi directo y no hice más. Dije que iba a hacer más entre semana, pero no entre los fines de semana. Mejor dicho, dije en ese directo, pero fue pura coba, o sea, se me olvidó. Fue pura mentira. Esas son puras mentiras. Una cosa que me pregunto yo. Es como mirar los espectadores en Hangouts. A juro tengo que meterme en eventos para mirar los mensajes. Alguien que me lo diga en caja de comentarios, por favor. Sería super cool. Sería genial. Sería Perfecto Nation con tu station. A ver. Ah. ¿20 likes? ¿2 dislikes? Me siento triste, ¿por qué no? Últimamente hay algo raro en mis videos. Obviamente tú sabes que si subes de suscriptores, está bien puto el que lo lea. ¡Lo leí! ¡Yes! Puto crack que soy, no joda. Ay. Vamos a ver un momento. También podría ser directo en mi PC, pero soy mucho más extremo en la vida. Así que ñe. LOL, 30 espectadores, 29 likes. What the fuck?
Viva Chiave. Viva. Gracias a él comes arepa de cemento, ¿viste? Mamacuevo. ¿O qué no? Todo es broma. Todo juego, nada serio. A ver. ¿Va a subir el puto Spore? Claro que sí, amigo mío. Un día de estos. Ah. Ajá, entonces, alguien que tenga experiencia con el hacer directos con el programa llamado Hangouts, que me lo diga en la caja de comentarios. Alguien que tenga experiencia, por favor. A ver. Muestra tu cara y juega Minecraft. Debo comentarte que si juego Minecraft a la vez que pongo la can de puta mierda que tiene la canaima, puede ser que se caiga el directo por lo feo que soy. A ver. Espera un segundo, está descargando esta mierda y está abriendo el Minecraft ya, por favor. Rápido, creo. A ver, voy a poner la IP del servidor de Neocrafters. A ver. Por alguna razón, mis últimos tutoriales están teniendo muchos dislikes, no sé por qué, de lo normal. Normalmente tenía 1 o 2 likes, pero ahora está teniendo como de 3 arriba, ¿sabes? Y es como que no. Pero tiene sentido, porque si crece más suscriptores, obviamente va a crecer los haters van a crecer más. Así que tiene sentido de vida. Tenga paciencia, güey. Para tu momento. Yo di dislike. Todo un crack en toda regla. Yo tengo 10 en Canaima. ¿10 qué? Magallanes, no, Aragua. Salúdame, un saludo y un abrazo para Jairi34. Ok. Ya abrió el Minecraft. El Minecraft. Ok. Esperamos a que cargue los servidores. Por favor. Ok. Voy a ir dejando la IP en la descripción del video. Servidor de Neocrafters. Ok. Por favor, voy ahí. Espera un segundo. A ver. IP del servidor de Minecraft. 1.8, 1.8, exacto, 1.8. MC.neocrafters. Punto. Punto es, claro que sí. A ver, guardar cambios. Ok. Sí, la IP ya está en la descripción, la agarran, Minecraft 1.8, ya saben cómo es la vaina por aquí. Me llamo TFXTank, como siempre. Ok. Ya comparto pantalla, que se me olvida. Mario, creo que se me va a prender la canema en fuego, weón, de pana, tengo susto. ¿Te imaginas? Ese, no, no, es muy exagerado, ¿verdad? Vamos a ver un momento. A ver. Login Guillén. Un momento. Vamos a ver. Modalidad Skywars. Skywars. ¿Será que cambia el título del video? Espera un momento. Si sirve,
Si sirve lo de compartir pantalla, obviamente voy a cambiar el título y esto puede ser súper épico. A menos de que no se me queme la canaima de mierda. O sea, es una canaima. Que van a aguantar el Pac-Man. A ver, Skywars, por favor. Lobby, ¿vale? No, lobby normal, no tiene lobby, creos. Creos, dice creos. Tiene lobby, me llamo TFX Tank. Un Steve, calvo. Feo de mierda. ¿Sí? A ver. Momento. A ver. Ok, prepárense. Entre pocos segundos voy a compartir pantalla. Puede ser que me explote la canaima. Puede ser que la cague, además de que la canaima no es mía. Y es que si pasa tal cosa, me suicido de pana. Hasta safe Daniel X444 Gamer. A ver. Cállate, puta canción de Minecraft, cállate. A ver, señores. Esto se va a descontrolar. Ahora sí. Compartí pantalla. Ok. Empezar a compartir pantalla. Ok. Está compartiendo tu pantalla. Mostrando a todos, a ver. Es compartir la pantalla. No sé si estoy compartiendo tal cosa. Marco, estoy compartiendo pantalla en serio. A ver. Creo que sí. Creo que sí. A ver. A ver, chicos. Creo que sí estoy partiendo. Está completa tu pantalla en tener, mostrar todos. A ver. Momento. Se ve. Va muy lagueado. A ver, sí se ve. Pero lagueado de bola. Pero muestra tu cara, así se ve más lag. No como tu vida. Oh, ok, no. A ver, metas en el servidor. Voy a cambiar el título. Directo lagueado de Minecraft. Ya lo dije. A ver. Directo nocturno de Minecraft. De Minecraft. A ver, 100%. Listo. Mira el título. La canema va a ser una bomba nuclear. Lo que me puede explotar es el modding. Ok. O sea, ¿esto puede ser esto? Ahorita podemos probar el Counter-Strike, a ver si va menos lag. Que debería ir menos lag. No sé, ¿quién está en el servidor? Creo que estoy yo solo. A ver. Fui lagueadísimo, creo. A ver. Creo que sí se ve espectacular. ¿Alguien? Nadie. Te amo, Daniel. Yo más. Vamos a esperar a los suscriptores, papus. Marico, o sea, me merezco un premio, dice. Me merezco un premio Nobel.
por hacer el primer directo de Minecraft en la Canaima. Obviamente con lag, porque, o sea, internet de Venezuela, la vaina. Por Dios. Sí, hermano de Jairi. Acércate, amigo mío, acércate. Me llamo Tef X Tank. Ay, Dios mío, ay, Dios. Va súper lagueado esta mierda, weón. Súper lagueadísimo. A ver. Ah, que se acerca. Se acerca. A ver, este es un suscriptor mío, ¿no? Sí, este es un suscriptor subnormal igual que yo. Daniel y yo también. No, Daniel y yo un subnormal de mierda. Solo tengo uno. No, a dos o tres, creo. Y vende el vídeo. XT. Esto es histórico, amigo mío. Puede ser verdad. Imagina que gana una partida lagueado. A ver. ¿Quiénes son mis subs? Digan yo. Digan yo, por favor. Suscriptores. Lo que sea mis subs, diga yo, por favor. Se le agradecería. Y creo que tengo tres. Uno, dos, tres. Ok, vamos a hacer algo. Pero que la juega una buena. Ahorita cené y la arepa volvió a su plato. Ok, miren. Síganme los buenos, por favor. Síganme. Síganme. Ok, putos, bien. Síganme. Vamos a. Entérate que vamos a. A Drill, a Drill, ok, a Drill, a Drill. A Drill, Skywars, Drill, por favor. Gracias. ¿Te imaginas que la cague y muestre mi cara por accidente? Marico, me voy a suicidar, weón. Creo que se van a reír de mí, apuesto que Wilmer está viendo esta mierda. Un compañero del liceo. Gracias, Drill, a Drill, a Drill, o sea, a Drill. Skywars, Drill, por favor, gracias. Ese día, mis suits digan yo, what the fuck, ¿quién coño es este tipo pedófilo de mierda? Amigo mío, ¿qué haces con tu vida? Ángel HZ DMS, madre mía, güey, no puede ser. Daniel, team, please. ¿Con team o sin team? Señores, ¿esto puede ser épico? De hecho, me va un poco. Digamos que bien. No del todo, pero. Un pelín para hacer la canaima y canteve de mierda, pues. Me veo un pelín bien, ¿no? Un pelín nada más. Madre mía, güey. Dime, coño, ¿qué me tienes que coño decir, vale? Oh, si me abre el cofre, no puede ser, marico. Directo. No puede estar pasando tal cosa. ¿Quién coño eres tú, amigo mío? Esto tiene Skywars. What the fuck, ¿qué coño es este tipo? Está bugueado, creo. Amigo, no, 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 no. Te voy a matar. Muérete, 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 muérete. Oh. Por favor, muérete, muérete, muérete. Muérete. Gracias. Manzanas doradas. ¿Quién es ese? ¿Me vas a hacer team? Dime que sí, por favor. Si me matas, te bloqueo esta mierda, no joda. Te bloqueo la vida. Fíjate. ¿Tiene espada? Amigo mío, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y hace Tete? ¿O qué no? Sí, obviamente, pero tienes espada, por favor. Toma una manzana. Una manzanica. Creo que te di las dos, pero igual. Me das una, por favor, creo que me equivoqué. Te di las dos sin querer. Aquí tengo galletas. Aquí hay galletas. Pero no tengo espada. Pero no puedo comer, maldito lag de mierda. Sí, ando con muchos lag, de hecho. Gracias. Ah, vaina, pues. Mira, ¿será que hace Steam? Digo, puente. No sé, creo yo. Yo lo hago, chico. No problem. Tres. ¿Me vas a dar? Nada. Típico, que no me da un coño, típico. Cuidado atrás tuyo. Creo que es otro team. Martinelli, ¿eres sub? Dilo. Gracias.
Madre mía, Willy. Bloque, por favor. Mira, mira, quítate. Eso creo. ¿O no? Creo que no, eso. ¡Muérete! Genial, GG. Madre mía, güey, no puede ser. Se le está yendo un poco bien esta mierda, weón. Yo no sé, yo lo estoy viendo algo lagueado. No sé cómo lo ven ustedes. Tal vez a 0 FPS. ¿Quién sabe, amigo mío? ¿Quién sabe? Quedamos. What the fuck? Bueno, sí, sí la gano. Si la gano, me lo mocho. A ver. A ver. Ese. ¡Mataste a alguien! ¡Muérete! GG. Ok. ¿Qué pasó? ¿Era suscriptor? No sé. ¿Es Steam? Ok, Tin. Y tú todos no sé dónde coño se fue, pero igual. La vida es así, amigo mío. La vida es así. Espera un momento, por favor, que no me tumbe. Mira, Daniel, ¿sabes de la banda Escuela de Aragua? No, ni me importa. A ver. Tengo unas anillas. No sé qué opinas tú. ¿Qué opinas? ¿Que está bien o mal? Di que sí, con la cabeza, di que sí. Sí. Di que sí. Es que no me enteran, no te mata. A ver. Gente. ¿Quedamos? Ya va, espérate. Quedamos cuatro jugadores. Cuatro jugadores. Un casquito, por favor, gracias. Creo que tengo esta partida ganada, creo. Al menos que venga alguien y me mate. Un coño a decir, ¿eh? Queda uno que creo que no es suscriptor mío, que se llama Aarón. A Daniel, así como maté a Vegeta, salúdame. A ver, hay gente en el centro, no sé. La verdad, pero igual. Hay que revisar. Claro que sí, campeón. Ya llegó el play, ¿oíste? Claro que sí. Por majunche te caíste. ¿Por qué no? ¿Quién te manda a votar por Maduro? A ver, aquí ni nadie. Allí hay alguien. Pero no tengo flechas. ¿Alguien me da flechas, por favor? Cofrecita, porfa. Flechas, por favor. Flechas. Flechas. No, flechas no. Flechas. No tengo flechas. ¿Qué pelabuela soy? Soy un pelabuela en la vida. A ver. Tengo pollo. A ver. No me tiré flechas, coño. ¿Será que es suscriptor? No. Solo quedamos tres. ¿El otro? Esa es la pregunta del millón. Partida terminada. Oh, GG. Skills. Nada mal. Ok. Gané a la primera. Estoy orgulloso. En fin. Voy a revisar el directo. Que creo que va con culo, la verdad. Pero son cosas de la vida básica, ¿no? Son cosas básicas de la vida, amigo mío. A ver. Son las 8 y 44. Tengo el partido del Zamora versus Aragua Fútbol Club. Fútbol Club, fútbol, ok. Fútbol. A lo malandro, fútbol. Mierda, el Zamora está ganando 3 a 0. Na huevo, na, ni me di cuenta. Mario, ni me di cuenta, weón. Te lo juro. Vamos a ver cómo va el directo de mierda. Porque es un. Si grabo Counter Strike. No, grabar no, o sea, directo ahorita Counter Strike. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quedaría? ¿Quedaría bien o mal? No sé qué piensan. Son las 5 de la mañana. A ver. No sé cómo coño va el directo, marico. Espérate una pregunta. Espérate una pregunta. Estoy con. Espérate, no entiendo aquí esto. Un momento. Ah, ya. Típico que la cagas. Típico que la cagas.
Marco, se me está lagueando esta mierda, mil weón. Se me está quedando pegado, de hecho. Voy a salir del Minecraft un momento. Un momentito. Creo que el Minecraft me consuma internet. Perfecto, estoy viendo ahorita. Salir, desconectarse, gracias. Directo, por favor, funciona. Marico, el directo está vuelto culo. De moral. What the fuck? Se quedó apagado Mozilla Firefox. ¡Joda! Cierra esta mierda, por favor. Cierra, cierra, cierra. Gracias. Hola señores, sigo en el directo. Vaya puta mierda. Espera un momento. Bueno señores, señores, fuimos testigos de lo que es hacer un directo en la Canaima de 32 bits, memoria, mejor dicho, tarjeta de video de puta mierda, Intel R. Que bueno, son cosas de la vida básica, ¿no? No, 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 no. RIP Daniel, lo queríamos mucho. Estoy de vuelta, no joda. Estoy de vuelta, estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Joda. Coño madre, chico. Coño madre, no. Daniel, maricón, juega Gario. Me dices maricón cuando maricón es tu apellido. Ok, no, no. Es broma, es broma. Todo juego, nada serio. Ok. Marico, estoy mirando el directo ahorita del. Del. Marico se me está quedando.
Daniel y la Resurrección, parte 4. Ok, gracias. Yo me pregunto si, ¿qué pasa si muestro mi cara ahorita? ¿Qué pasa? ¿Se acabaría el mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Bienvenido a Daniel Resurrección, parte 5. Madre mía, Willy, pura emoción por aquí. A ver, señores y señoras. Muy bien, voy a ver. Voy a ver algún momento. Y es el gameplay de Minecraft. A ver cómo quedó esa mierda. Chenlon, yo creo que en Venezuela están tan en casa que las cosas ni se consiguen la esfera del dragón. Maricos, me iban las mur de burda. Mira, no es la pena, sino que tengo obviamente amigos y me da pena. No, mejor dicho, no que me dé pena, es por ustedes. Quiero mostrar un momento crucial. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, es lo debido, o sea, está bien. Pero no quiero mostrarlo ahorita. Lynch Gamer, verga, estás cagado. ¿Y tú has mostrado tu cara? Dime. ¿Tú has mostrado tu cara? No, entonces. Si probamos contra Strike, una puntuación estén en directo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, mañana haré el directo del especial de Sui. Cállate la puta mierda, esta moto de la verga, marico. Cada vez que grabo pasa esa vaina, hasta pasa una gandola, pasa Optimus Prime. Pues nada, weón, bueno, pasa de toda vaina. Bueno, en fin, mañana voy a hacer un directo de pregunta y respuesta, puede ser. ¿Por qué no? Y tratando de llegar a los 5.000 suscriptores mañana, pero lo haré como en la tarde. Aunque no sé, ¿qué pasa si hago el directo a las 10 de la mañana? Estaría bien porque, o sea, la mañana es donde el internet te va bien, aunque sea de CanTV, te va un poco bien, digamos. Pero bueno. Creo que el directo fue un fail en total. Obviamente, yo ya sabía que iba a ser un fail, pero ¿por qué no intentarlo? A ver qué salía. Y salió esto, una caca de vaca, una caca de elefante, pero en fin. Como ya les comenté ahorita, haré un directo mañana. No sé si hacerlo en la mañana, en el mediodía, en la tarde, no sé. Pero será de pregunta y respuesta, porque si lo hago de un juego, obviamente no va a funcionar. Ya vimos ahorita que el Minecraft en el directo fue como el culo. Más que el culo, de hecho, una mierda. En fin, estoy viendo que Zamora está goleando a mi Aragua 3-0. Pobrecita. En fin, no sé. Voy a dejar este directo hasta que cumpla una hora, o sea que faltan 11 minutos. Así que bueno, en fin, por fin llegué a tiempo a un directo. Tutos Linux HD. Un saludo y un abrazo para Tutos Linux HD, colega youtuber bien pana. Lynch Gamer, si muestra la cara, revive a Chávez. Entonces no la quiero mostrar. Entonces no. Ay, Dios. Un saludo y un abrazo para Héctor José Ortega Linares. Voy a Facebook ahorita para ver qué pasa. Ay, Dios mío, santa. A ver, no sé, háganme preguntas hasta que termine el directo para pasar el tiempo. Mañana tutorial de cómo descargar. De cómo descargar The Punisher o Happy Wheels en 3D. En fin. Zamora Barinas presente. Ah. Marico, nos metieron el huevo, en serio. 3-0. ¿Será que fue mala leche? Porque, o sea, recién hago el directo y después de como media hora volteo, Zamora 3, Aragua 0. Y cuando hice el directo iba 0-0. La maldición de Daniel. En fin. Un saludo y un abrazo para José Bai 711 de YouTube.
¿En qué estado vive? Dice Héctor José Ortega Linares. Vivo en Aragua. ¿Me está bien, Pabito? En fin. ¿Por qué coño ponen tantos limones ahí en la caja de comentarios? Ayuda, esto se va a descontrolar. No se ve nada. ¿Perdón? Obviamente no se ve nada porque... ¿Para qué quieres que yo muestre... ¿cómo decirte? El Minecraft, si va a ir lento esta vaina, no sea, fue un completo fail. Ya sabía que iba a salir Freddy, como le comenté ahorita, pero en fin, hágame más preguntas, por favor. Salúdame, please, soy colega youtuber. Ya te saludé, Jairi34. El gamer tutorial Jimás se está poniendo limones hasta por doquier. ¿Quién quiere un Zelda? Un Link, cuando quieras, cuando quieras. Dicen espectadores, estoy preguntándome si mañana cuando haga el directo podré llegar a los 100 espectadores. Sería, o sea, sería bien porque sería cool. Pero tendría que, no sé si mis suscriptores estarán muy atentos para que llegue esa audiencia de más de 100 espectadores o 100 espectadores, viendo cómo llegamos a los 5.000 suscriptores. Y bueno, en fin. Vamos a ver un momento. Vamos a ir a Social Blade y a ver cuántos suscriptores nos faltan. Vamos a ver cuántos suscriptores ganamos por segundo en la vida real. A ver cómo sale esto. Un suscriptor me preguntó en el Facebook si sirve. Si te da esto de ahí, no sirve. Se queda muy pegado. Mala leche. Son cosas de la vida, ¿no? ¿Qué Photoshop usas? Uso el Photoshop CC6 para hacer mis miniaturas. Banner, que es el que hice hoy. Tenemos nuevo banner. Si no lo has visto, vayan a mi canal. Un banner bien, bien cool, en mi opinión. Vamos a ver, un momento. Vamos a buscar mi canal aquí en Social Blade. A ver. Tengo también pensado en hacer un top 10 o top 20 de tutorialeros de Canaima. Tutorialeros, perdón. Top 20 de tutorialeros de Canaima. Oficiales, o sea, dependiendo de su contenido. No importa que si ya se marcharon hace tiempo, hace meses, no importa. Igual los meteré. En mi opinión, los 20 o 10 mejores, no sé. Pero bueno, con tal de hacerlo, por mí, genial este. Vamos a ver los suscriptores que ganamos. Voy a compartir pantalla para que vean los suscriptores que gano por segundo. Yo gano entre 20, entre más de 20 suscriptores al día. No es que, ay, Daniel, mucho. No, no, no. O sea, es muy poco. Pero, o sea, si calculamos el total de suscriptores que tengo y lo ponemos en fila, son muchísimos. Y estoy agradecido de que apoye mucho el canal. En fin. Vamos a ver, señores, le voy a compartir pantalla. Compartir pantalla, por favor. Gracias. Empezar a compartir pantalla. Ok. Aquí pueden ver gráficamente. Oh, subió un suscriptor. Oh, madre mía, mira, crecí en directo. Crecí en directo. Tenía 4.957 subs. Ahora tengo 4.963 suscriptores. Algo muy genial. Tutorial no HD, dije que el Photoshop CC6 es el que uso. Un saludo y un abrazo para Jonathan 334 Gamer. Ok. Vamos a ver. Daniel, haz el directo en la noche. No sé, pondré una encuesta. Una encuesta mañana por las redes sociales, en Twitter, tanto en Facebook. Y bueno, quién sabe a qué hora lo haremos, ¿no? Aquí podremos ver gráficamente los suscriptores que nos faltan. Nos faltan, para ver, 27 suscriptores para llegar a la tal cifra de los 5.000, de los apreciados 5.000 subs, adorados suscriptores. Y bueno, en fin, yo creo que ya no vamos a crecer hasta aquí, hasta mañana. Mañana hay que lograr como una especie de récord, ¿no? Yo antes ganaba, cuando tenía como 1.000 suscriptores,
después de que dejé de subir videos por un mes por el problema ese del strike, el problema que no tenía Canaima, en ese tiempo antes que dejara de subir tutoriales por un mes, ganaba 30 suscriptores, me di 30 suscriptores por un día, en un día, pero después disminuí un poquito, nada, un pelín, disminuí un poquito. Y pues, quién sabe si mañana podremos lograr esa meta. Mañana me levanto y apuesto que voy a tener 4.970 subs, por lo cual tendríamos que ganar como unos 15, entre 20 o 15 subs mañana para llegar a tal cifra, por lo cual no es tan difícil, ¿no? Podremos llegar, podríamos llegar. Muestra tu cara, dice Francisco Mendoza. No, amigo mío, eso no va a funcionar. A los 10.000 suscriptores dije. Y bueno, sin más, esto fue todo el directo de esta noche a lo random. Lo que pasa es que me picó una bola y dije, voy a hacer un directo. Voy a hacer un directo porque me picó una bola. De hecho, me picó la bola izquierda y dije, no, voy a hacer un directo porque me picó una bola. Así que, en fin, para ver cómo funciona esto. Y pues, de 1 al 10, yo controlando esta mierda, le doy un 6. Y bueno, sí, chicos, últimos saludos para despedirme de este directo y voy a ver cómo es. Últimos saludos, señores, últimos saludos. Si ven que me enredo un poco comentando, es porque estoy un poco nervioso. No saben lo que es estar en un directo con más de... Ahorita tenía 30 personas mirándome, creo. En vivo y en directo. Y es el segundo directo que hago en mi canal. Así que tengo el derecho de... Casi boto el puto micrófono. Tengo el derecho de estar nervioso, prácticamente. Porque... Si no ven esto en los directos, así que bueno, en fin. Nada, ese Daniel X444 Gamer es un niño rata. Lo siento, pero tengo 16 años. Te jodiste. Aunque yo sé que no tiene que ver con la edad, pero no tengo característica de niño rata. Creo que era sarcasmo. Sí. Por 1.000. Coño, empezó a llover de bolas. Cuando hablaste de gamer otaku, empezó a llover. Ok, no, es broma. Todo juego, nada serio, ya saben. Te ganaste otro suscriptor, dice de Dragon Gamer 26. Muchas gracias. Bienvenido al canal de los tutoriales de Linux, especialmente para la Canaima. Hola, papu. Ya me cansé de saludarte, Jonathan 334 Gamer. Daniel, gracias por el saludo en el video pasado. De nada, Daniel Petit. Un placer. De Luis HM dice, volví y se acabó el directo. No se ha acabado todavía falta. Daniel, saludo de mi primo. Igualmente, un saludo y un abrazo. Porfa, salúdame. Un saludo y un abrazo para Alejandro 680 Gameplays. Francisco Mendoza dice, mamá, salgo en YouTube por primera vez. ¿O qué no? Se me salió la señal, Zelda, por DirecTV XD. ¿Cuánto gana en YouTube? Amigo mío, eso no se dice, pero te tengo que decir que es muy poquito, es muy poquito. De hecho, le envié una solicitud de desvinculación a Tijín Spanish porque no estoy conforme con esa plataforma. Además que tiene sentido porque esa plataforma, esa empresa, ese partner, como le quieren llamar, como le quieren decir, es más para los youtubers que hacen gameplays, que son gamer prácticamente, que se enfocan al tema gamer y que ganan más de 1.000.000 de visitas al mes. Yo gano más de 65.000 visitas al mes. Según ellos pagan un dólar por cada 1.000 visitas y eso a mí no me pasa, eso no es real. Quiero desvincularme de ese partner y meterme en otro, no sé cómo, no sé si Freedom es bueno, no sé, la verdad, pero bueno. Chamo, te admiro de verdad. ¿Cómo puedes jugar Minecraft en Canaima? Solo quise intentarlo para ver qué tal iba y fue como el culo y creo que nunca más lo voy a hacer hasta que tenga una PC buena, digamos. Enseña a descargar Photoshop en Canaima. El Photoshop CS5, CS6 en la Canaima no sirven porque da error después de que lo abrieras por segunda vez, tercera vez, de error del Wine. No sé por qué, pero es un error que nunca he podido solucionar y que nadie ha podido solucionar. Puto camión de basura de mierda. Joder, qué asco, en serio, qué asco. Llévate mi Canaima, ¿o qué no? A ver. Vamos a ver, chicos. No te lo recomiendo, dice Joseph by 711 YouTube. ¿Qué cosa? Freedom, juega Minecraft. No, gracias, amigo mío. Ya tuve mucha experiencia con esa vaina. No, Freedom es bueno. Voy a probarlo a ver. Estoy esperando que TJ en Spanish me desvincule de su partner, de la empresa, mejor dicho, de su empresa. O me desvincule, mejor dicho. ¿Quieres partner? Dice el de Luis HM. Ya lo soy, pero bueno.
Salúdame, dice Let's Blast Game. Un saludo y un abrazo para ti, amigo mío. A ver, bueno, chicos, esto es sin más. Voy a despedirme ya de una vez. Esto fue todo el directo. Espérate. Antes de despedirme, un saludo y un abrazo para Omar X de Tutoriales. ¿Ok? Bueno, en fin. Tengo PC, pero no la uso. Solo la uso para el Photoshop, para hacer miniaturas, para ver video a veces. Pero mayormente uso la Canaima. Y yo sé que tengo PC, pero no la uso mayormente, más que la Canaima, evidentemente, ¿no? Así que, bueno, en fin, un saludo para Miguel Sabadera, para el Gamer Tutoriales y más, para Lynch Gamer, vete a la mierda, ¿o qué no? ¿Para qué más? Para Jonathan 334 Gamer, decimoquinto saludo. Bueno, en fin, ya esto fue todo. ¿Cuánto gigabytes de RAM en la PC de escritorio? 2 GB. Lo típico. Bueno, hasta la otra y voy a dejar por aquí. Voy a hacer lo siguiente. Lo que hace Dash Aniston, para que no conozca. Marico, entonces se me queda un 2x3, no huevo, nada. Por 3, sí, por 3, por 3, por 4, por 5. Bueno, sin más, voy a dejar los comentarios pasando para que su mamá se enorgullece y diga: mi hijo salió en YouTube, vale la pena. Aunque sea un cacho, pero igual. Porque no, ya saben que los venezolanos somos muy echadores de vaina. Los quiero mucho a todos. Espero que duerman muy bien esta noche. Y bueno, hasta mañana, hasta la otra. Ay, esta mierda, si se me peta un 2x3, marico, una huevona. En fin, ya no, ya, o sea, en fin, ya me voy a despedir. No me deja compartir pantalla esta verga. Y bueno, en fin, nada más. Hasta la otra, buenas noches, bye y muchas gracias por el apoyo. Estamos a punto de llegar a una cifra muy alta en el canal. Muy agradecido por ustedes, por todo. Muchas gracias por el apoyo, por los likes, por las visualizaciones, por suscribirse a este canal. Por agradecer cada vez que subo un tutorial para la Canaima. Hago lo posible siempre, juegos variados, etcétera, 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 en fin. Hasta la otra. Bye. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en otro directo más, que tal vez, posiblemente, hay un 80% que sea mañana. Los quiero a todos. Un abrazo psicológico de parte de Germán Garmendia, de Venezuela. Y bye.